Bueno, pues ya veis que tengo aquí el set preparado. He estado preguntando a amigos a ver quién pudiera tener unos AirPods originales y aquí los tengo, porque quería hacer, ya por mera curiosidad simplemente, de ver si verdaderamente el sonido de uno y de otro cambia tanto. Efectivamente cambia. Lógicamente, unos auriculares que cuestan del orden de 180 euros, 150, 180, los de primera generación, que son estos, 200 y pico los segundos, y los nuevos más todavía, pues no cabe duda de que los componentes que utiliza Apple, etcétera, etcétera, son muy buenos y suenan muy bien y funcionan bien y tal. Que luego queremos entrar en que si hay diferencia con los demás o merece la pena gastarlo ese dinero en esto, tal y cual, pues bueno, cada uno, oye, su bolsillo es el que es. Pero que suena muy bien, ya lo digo, funciona muy bien y se empareja muy rápidamente y no tenemos problemas de conexión, desconexión, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido, los acabados son excelentes, etcétera, etcétera. Ya veis que son los originales, ¿eh? Que no, aquí no hay trampa ni cartón, pero tenía esa curiosidad. Y entonces, lo que he hecho, bueno, he trasladado mis estudios centrales aquí a casa de mi amigo Luis, un abrazo desde aquí, por supuesto, y muchas gracias por prestarse a este tipo de cosas. Estos auriculares over ear son suyos también, y me he traído un poco todas las cacharrerías que tenemos, porque yo de verdad que lo que pasa con los y el número XXXX que están sacando los chinos, hasta todas las actualizaciones, todos los clones, copias fieles, no sé, los youtubers se han vuelto locos también diciendo que, en fin, no sé, no suenan igual, por mucho que queramos. Y el caso de estos últimos que he comprado yo, me ha parecido un poquito flagrante, la verdad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hemos estado haciendo pruebas, lo he probado y requete probado, con esto llevo ya más o menos una semana. Y ahora os digo un poco las ventajas y las desventajas que yo les veo. Lo he colocado un poco así en orden, para que lo veáis. Están ahora mismo por calidad de sonido de izquierda a derecha, es decir, aquí tendríamos los AirPods, los originales, ¿vale? Los de Apple, que son los que ofrecen mejor calidad de sonido. Luego, sorprendentemente, y lo hemos probado entre unos cuantos amigos que estamos aquí, otros amigos, hemos ido probándolos todos, sorprendentemente los QCY, estos que compré hace ya tiempo, suenan muy bien, muy bien, muy bien, pero muy bien, muy bien, de verdad. Es decir, la relación de compresión del sonido, el equilibrio que hay entre agudo y grave es muy buena, pero tienen el problema, claro, que no son, que son muy difíciles de colocar, o más difíciles de colocar que estos otros, ¿no? O por ejemplo que los de Xiaomi. Ese es el problema que yo les veo. Luego tienen otros problemillas de que a veces se desemparejan cuando te mueves rápido, parece que pierden como conexión de por donde la onda, en fin. Pero atendiendo lo que es estrictamente el sonido, de verdad que suenan súper bien. Los siguientes, estos son una copia de los AirPods, de estas que venden por aquí, estos son comprados aquí en España. Estos cuestan del orden de 34 euros así. Son estos famosos que tienen los LEDs, que ya los habéis visto, ¿veis? Estos tienen los LEDs ahí, esos LEDs de colores. Y bueno, cumplen su función de que cuando te los quitas se apagan, las normales, digamos, ¿no? No son tan avanzadas, entre comillas, como estos siguientes, pero os vuelvo a repetir, suenan mejor para mi gusto y para los amigos que lo hemos estado probando, suenan mejor porque tienen sus graves, tienen sus agudos y tienen un sonido que no está, como digo ahora, que tienen estos, que tienen un sonido tan saturado, tan saturado, tan saturado, que es que podemos aprovecharlo. Yo, por ejemplo, lo que he hecho es, con el ecualizador del programa de audio que utilizo para escuchar la música, pues los puedes aprovechar. Pero en el caso de que tengas Spotify o utilices cualquier otra aplicación que no te permite hacer ese tipo de cosas, ecualizar, pues está muy limitado. ¿Y cuál es el problema de esto? Que le voy a achacar ahora al youtuber en el que vi, ahora que sí, no me parece que tuviera una opinión. Él decía, es que son en V, tienen muchos graves y muchos agudos. Pero chicos, este sonido está tan absolutamente comprimido, tan saturado, que no se oyen bien. Lo lamento, pero es que así, o sea, me han costado 22 euros y los 22 euros que vamos, tienen más problemas. Es decir, el auricular derecho que yo decía al principio, parece que se escucha un poquito más, se escucha un poquito más. Y tienen luego un efecto muy desagradable, como de baja frecuencia, que hace que entre que se oye más el derecho y que además tiene como una especie de efecto de baja frecuencia, la música suena como si estuviera detrás, como si la escucháramos un poco detrás de nuestra cabeza. Una cosa rarísima. Mira que me gustan, mira que son bonitos, mira que ojalá Apple sacara una versión así en negro mate,
mate con este acabado satinado que está precioso. Es muy cómodo, son muy cómodos, y eso sí lo reconozco, el hecho de que podamos abrir, sacar y rápidamente estamos escuchando la música. Tienen todas las utilidades de invocar a Siri o a el asistente de Google. Podemos subir y bajar el volumen con el asistente, eso sí, es más complicado. Podemos pasar de canción dando tres toques en el derecho, volver atrás tres toques, etcétera, etcétera. Así lo cumplen casi todo. Incluso el problema de la batería que me daba al principio, que se calentaron mucho, no, sin problema. Duran 3 horas y media larga, ¿eh? La batería está muy optimizada. Todo bien, pero que el sonido no es el que yo, vamos. Ecualizando, ya digo, pues se puede conseguir más o menos. En el otro apartado, pues tenemos un poco, estos son los llamados TWS, es decir, True Wireless Speakers, es decir, los que son totalmente sin cables, ni siquiera entre ellos. Aquí tendríamos los Xiaomi, que suenan muy bien, para mi gusto suenan muy bien. Tienen el problema de que tienes que colocarlo muy bien en tu oído, para que no pierdas los graves. Pero la duración de batería es muy buena, por eso lo he puesto aquí un poco en medio, porque no son completamente inalámbricos, y aparte porque el sonido estaría un poco, digamos, en el ranking estaría un poco por aquí. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues estos Bose, que tienen cancelación de ruido, que suena fenomenal, suena muy bien. Y sorprendentemente me lo he traído porque quería compararlos con los Mixider, y los Mixider con su codec aptx, con el tuning que le hice, el sonido es muy bueno, para mi gusto, de verdad. Estos dos, por ejemplo, los hemos estado probando, y es verdad que los Bose son más caros y la calidad de Bose ni compararla, pero oye, te los pones y luego, si estás escuchando una música, es lo que hemos estado hablando, si tú te pones música de chunda chunda, boom boom boom, con caja, bombo, platillo, tal y cual, no va a notar la diferencia. Si tú eres a lo mejor más melómano y te gusta escuchar mucha música clásica, donde hay momentos de mucha calma, donde el sonido baja mucho, pues unos auriculares de este porte con un rango de frecuencia grandísimo y encima con la cancelación de sonido, pues te van ahí, vamos, que ni pintado, porque los vas a escuchar muy bien. En fin, no me voy a extender mucho más, porque el tema ha sido que esto estaba yo muy ilusionado, y luego es verdad que esto, por ejemplo, el peso de esto y esto, estos pesan más, se nota que tiene más batería, que vienen más costeados, sin embargo el sonido de esto es mejor. Es que no lo entiendo. ¿Puede ser que mi unidad esté un poco defectuosa? Pues no lo sé. En fin, eso digo, que no me extiendo más. Ha sido un poco una decepción, sobre todo cuando ya empiezo a probar los demás, porque me hubieran gustado que funcionara tan sencillo como no meterle ese efecto de bombo, de bajo, extra bass, super extra bass, que rompe el sonido. Con eso hubiera sido bastante para que unos auriculares de 20, 20 y tantos euros hubieran hecho su función estupendamente. Estoy esperando que lleguen los i7 TWS, True Wireless Speakers, o como queramos llamarlo, porque han costado 3 euros, y verás tú como cuando lleguen y los compare con esto y suena mejor, me voy a reír un montón, o no, pero bueno. En fin, no abundo más en la cuestión. Bueno, un pequeño inciso que no he hecho, como me pongo a hablar y al final me voy pasando de una cosa a otra. En cuanto a lo que es la copia en sí, tengo que deciros que estos, por ejemplo, que se ve que es un modelo de copia, de clon, entre comillas, más antiguos, son como más grandes, y el bastoncillo está aplastado por uno de los lados y no permiten que gire. En cambio, estos son una copia exacta. O sea, pones los AirPods, los originales, y de hecho entran, a ver si puedo sacarlo. Ay. Eso estoy diciendo que si veis, entran perfectamente unos dentro de la caja de los otros, porque son, vamos, un calco total. Esto se supone además que son una copia de los AirPods 2, y estos son los AirPods 1, los originales. Así que fijaros qué nivel de copia están consiguiendo los chinos. Simplemente ese detalle. Me despido en este vídeo, espero que os sirva, que os guste, y recordad, amigos, que hay que disfrutar siempre mucho. Adiós.